Y el día que él entre en la arena política, que ojalá que lo haga, Karina. Lo espero de verdad. Lo espero con todas las ansias del mundo. Porque ahí quiero ver si verdaderamente tiene los pantalones suficientes como para poder entablar un debate, una discusión ideológica. Le encanta la camarita, le encanta dar sus declaraciones. Él sueña, Karina, con seguramente llegar a la política. Pero yo creo que se va a desencantar, Karina, porque es muy hombrecito cuando está en el cargo de fiscal y persigue a los políticos. Y el día que él entre en la arena política, que ojalá que lo haga, Karina. Lo espero de verdad. Lo espero con todas las ansias del mundo. Porque ahí quiero ver si verdaderamente tiene los pantalones suficientes como para poder entablar un debate, una discusión ideológica. A ese señor que consideraba a los terroristas como guerrilleros, como un conflicto interno. A ese señor yo lo quisiera ver en la política. Sí, porque donde está se siente intocable. Bueno, yo sé, no va a salir seguramente, ¿no? Pero quiero creer que, por ejemplo, en la misma Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público, estoy seguro, Karina, que hay un montón de fiscales probos, buenos, justos, que deben sentirse literalmente avergonzados de que este señor sea la cara más visible de su institución. Yo quiero pensar que la Fiscalía o el Ministerio Público va a tomar una decisión y los va a apartar. O por último, quiero creer que la Junta Nacional de Justicia ahorita debe estar reunida. Yo me imagino, porque como tú decías, en un caso anterior, no dudaron en la palabra de este señor y retiraron a la fiscal de la Nación. Por cierto, yo creo que en un proceso muy cuestionable y altamente viciado del debido proceso. Yo ahí sí Pero no coincido con usted porque cuando exitosa. yo entiendo que deben haber más plazos, debe haber Sí. un debido proceso, todo eso, pero cuando usted o alguien tiene un altísimo cargo donde la imagen y la transparencia debe prevalecer, ya está manchada esa gestión. Y cuando la gestión está Podemos manchada. discrepar en eso, Karina, pero lo que vamos a coincidir es que ahorita Ya está manchado. creo que la Junta Nacional de Justicia debe estar en sesión. Debería, Debe ¿no? estar en sesión, No, pero no está. ¿no? Porque ya nos hubiésemos enterado. Es que, a ver, es que cuidado, porque eso también es algo corroborable. Y es el hecho de que cuando las cosas son negativas hacia el otro lado, uno se entera de todo. Eso sí es corroborable, ¿no? Es corroborable que todos los procesos de Fuerza Popular, de el APRA, del señor Castañeda Locio, todo se filtraba a través de IDL, o vamos a decir que eso no es corroborable. Es total y absolutamente corroborable. No solamente de Claro. IDLA. En especial, En vamos a especial, decir bueno. que en especial IDL tenía un acceso impresionante, como si tuviera una oficina interna dentro de la Fiscalía de la Nación.